Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del deporte motor internacional. Y bueno, porque conocemos una más de muchas, porque Sebastián Loeb triunfó en la reciente versión 2023 del Rally de Azores. Y bueno, pese a su extenso y exitoso palmarés, la retirada entre comillas, leyenda de automovilismo francesa no encuentra fin a su sed de triunfos. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, nueve campeonatos mundiales de rally con 80 triunfos, 119 presencias en el podio y 922 mejores cronos en tramo. Y bueno, tercero en el Campeonato Mundial de Turismo entre los años 2014 y 2015, segundo en el Rally Dakar por 2 años consecutivos y continúa con ganas de más. Y bueno, como sabemos, el francés Sebastián Loeb desde luego está viviendo una jubilación que ya querría para sí muchos pilotos de su quinta. Y bueno, incapaz de despegarse completamente de los rally, tal es la pasión que aún siente por ellos este astro francés. Lleva las recientes temporadas apareciendo de manera ocasional por diversas de las marcas que continúan compitiendo en el World Rally Championship. Cómo olvidar, sin ir más lejos, su triunfo con el Ford Puma Rally 1 en el Rally de Monte Carlo de 2022. Y bueno, ahora de la mano del potente Toxport WRT, que de facto es la estructura oficial de la marca Skoda en Rally 2, se ha atrevido con una de las pocas competencias que no conocía hasta el momento, el Rally de Azores, y claro, pasó por la que tenía que pasar, volvió a ganar con suma autoridad en esta competencia portuguesa. Y bueno, localizada precisamente en la zona de San Miguel, la prueba isleña poseyó 12 tramos que totalizaron 119,32 kilómetros cronometrados, siendo puntuable para la actual temporada del Tour European Rally, el TER. Y bueno, a diferencia de otras competencias rally de tierra como Acrópolis o Gales, el de Azores se caracteriza por sus caminos bastante estrechos, donde apenas caben por anchura los actuales coches de competición de Rally 2, lo cual no deja margen al más mínimo error con las notas o la trazada. Y bueno, asimismo, el clima húmedo de este archipiélago portugués propicia que el barro se haga algo omnipresente, mezclándose a rato con la gravilla, distribuyéndose de manera desigual, de tal manera que se alternen en secciones casi lisas, favorables a la alta velocidad, con auténticos lodazales, donde se vuelve complicado reunir la tracción suficiente para poder escaparse. Y bueno, de entre todos los participantes en el TER, aparte de la nutrida representación local, la mayor amenaza para el mismísimo y exitoso piloto francés fue su propio compañero de filas, el también mundialista Andreas Mikkelsen. Eso quería decir, el volante de Sendos Skoda Fabia Rally 2. Ambos se repartieron los scratch con cierta ventaja para el piloto noruego, 6 por los 5 del astro galo, quien no obstante se mantenía como líder de la tabla de tiempos. Y bueno, a falta de solamente dos tramos, Mikkelsen tuvo una oportunidad de hacerse con el liderato, pero que no aprovechó al perder 10 segundos con respecto a su veterano coequipero. Finalmente, Loeb terminó alzarse con la victoria por una ventaja razonable que tenía 19,2 segundos. Y bueno, en la tercera plaza, y a más de 1 minuto del mismísimo Loeb, terminó el español Nils Solans, a lo mando también de su propio Skoda Fabia Rally 2 Evo, en un fin de semana redondo para la marca automotriz checa, donde sus vehículos coparon las 8 primeras plazas de la clasificación general. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.